bueno, le comentaba, auditorio, fíjese que estos precios que le daba del costo de la gasolina van a prevalecer durante todo enero en los valles centrales y comunidades como Tlacolula, Huitzo, Santa Lucía del Camino, Santa Cruz, Jojocotlán, Tlaxiaco, Nochixtlán, Miahuatlán, Zimatlán, San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, Mitla, Huitzo y Santa María, El Tule. La gasolina más barata se pagará en la cuenca del Papaloapan, donde el litro costará 15.61 pesos. Esta es la gasolina magna, la premium 17.38 y el diésel 16.68 pesos. Estas son las nuevas tarifas que comenzarán a tener vigencia a partir del próximo 1 de enero. Moisés, ¿cómo nos fue de accidentes? ¿Qué saldo tuvimos con motivo de las fiestas de Navidad y cómo vamos hasta ese momento? Pues bueno, siempre estadísticamente tenemos un incremento a partir de que inician las vacaciones en las escuelas. Este año no fue la excepción, hay un repunte de aproximadamente 15%. Afortunadamente, pues no hubo un saldo muy trágico durante lo que fue 23, 24 y 25 de diciembre. Se atendieron 90 servicios de emergencia durante esos tres días relacionados a las festividades. La mayoría, pues sí, automovilísticos, pero también las personas enfermas, como te comentaba. Y bueno, pues ahorita el número se está manteniendo y esperamos que lamentablemente pues haya un incremento a partir del día de mañana 29-30 y lo que es el fin de semana con el fin de año, ¿no? Esperemos que esto sea nada más estadístico y que la realidad baje. Sin embargo, pues bueno, ya la Cruz Roja a nivel estatal tiene un operativo que inició desde a principios del mes con lo que es el ya llamado operativo Guadalupe Reyes. Y bueno, este operativo se va a mantener hasta el 6 de enero, a pesar de que bueno, las escuelas inician actividades el próximo 2 de enero. Se implementó principalmente en zonas donde hay mayor afluencia turística. Las delegaciones de la costa se enfocan más a lo que es playa y carretera. Las delegaciones de la cuenca del Papaloapan a balnearios y carreteras. El Istmo igual a playas y carreteras. Y en el caso de valles centrales, pues a lo que es la ciudad de Oaxaca y zonas aledañas como Montalbán, El Tule, donde tenemos también vigilancia y cooperación para el apoyo de ambulancias en caso de emergencias. ¿Hace falta instalar más delegaciones de la Cruz Roja en algunas regiones del estado? Hay muchas delegaciones, hay muchas regiones del estado que han tenido la intención de abrir delegaciones de Cruz Roja. No es fácil, o sea, hay que ser sinceros, la Cruz Roja precisamente se ha caracterizado por tener ciertos estándares de calidad, tanto en la capacitación, el desempeño, y en este caso para la apertura de delegaciones, que garanticen precisamente tanto la solvencia de la delegación como la operatividad para que realmente sea una instancia que vaya a ayudar a la gente y que no al rato le ocasione problemas. Ahorita tenemos ya en puerta la apertura de la delegación de Pinotepa Nacional, gestiones de nuestra delegada estatal se logró ya esto, ya está instaurado el consejo directivo local, ya hay un predio que fue donado por el municipio de Pinotepa para la instalación de la delegación y ahorita pues está el trabajo de construcción, están haciendo muchas actividades los consejeros de Pinotepa para el recurso económico y empezar con la construcción y pues si bien nos va y hay disponibilidad de la gente, se espera que para mediados de este 2017 ya se pueda aperturar esta delegación y es un área que la verdad tiene mucho, muy alto índice de accidentes y que lamentablemente no hay un servicio de emergencia como tal. Hay planes para la Sierra Norte, en el caso de Ixtlán, y para lo que es la zona de La Cañada, sin embargo pues todos son planes. Pero pues sí, como tú lo dices, lamentablemente la orografía de Oaxaca implica que sea muy difícil a veces atender emergencias, principalmente en la sierra y en la cañada. Llegar a puntos de la sierra o de la cañada es complicado por las distancias. Afortunadamente ahorita con la implementación de ambulancias municipales, pues hay municipios que se han preocupado por su gente, por sus habitantes, ya han instaurado los consejos o comités municipales de protección civil que a la vez operan esas ambulancias de manera ya municipal. El caso específico aquí cerca, Jojocotlán, sí. San Jacinto Amilpas, que lamentablemente ya cerró sus operaciones desde hace más de 2 meses, Atzompa, que también ya cerró actividades, pero Jojocotlán mantiene su ambulancia municipal y eso es mucha ayuda para la Cruz Roja y es un beneficio muy grande para la ciudadanía. Al igual que estos municipios, hay otros municipios en todo el estado que han operado sus ambulancias, pero que lamentablemente no tienen personal calificado. Entonces, pues de una u otra manera hacen lo posible por ayudar a la gente y han habido acercamientos con estos municipios para que Cruz Roja logre capacitar a su gente y poder instaurar un servicio de emergencia inmediato.
Esperemos que con la entrada de nuevos ayuntamientos a partir de este 1 de enero, pues nuevamente se reactiven los municipios que tenían ambulancias municipales para que de esta manera pueda hacer la atención más rápida y oportuna a sus ciudadanos, principalmente los que tenemos alrededor, ¿no? ¿Hay algún operativo previsto por la Cruz Roja para este 1 de enero? Sí, bueno, la parte del operativo vacacional tendremos un poquito más de vigilancia en cuanto a los municipios. Ya a través de los medios de comunicación se habla de algunos municipios donde pudiera haber algún tipo de problemas, que afortunadamente no hay dentro de Valles Centrales, pero sí en las regiones del estado, y pues estaremos al pendiente de cualquier incidente que se llegara a dar con el cambio de poder municipal. Fausto, ¿quién puede ser paramédico de Cruz Roja? ¿Cómo poder aportar parte de este trabajo que tanto beneficio trae a la ciudadanía? ¿Cómo podemos integrarnos a la Cruz Roja? Bueno, déjame decirte que para ser voluntario de Cruz Roja, lo primero que necesitamos es tener ganas de ayudar, tener ese altruismo de poder ayudar, y cualquiera de las personas puede llegar a ser voluntario. Debo decirte que la Cruz Roja no solamente es la coordinación de prevención, no solamente es la coordinación de socorros. La mayoría de la ciudadanía conoce y relaciona a la Cruz Roja a través de las ambulancias, sí, y servicios de emergencia. Si bien es cierto, la Cruz Roja es más. Tenemos coordinaciones como damas voluntarias, coordinación de juventud, coordinación de capacitación, de prevención, de socorros. Entonces, hay muchas cosas que pueden llegar a hacer las personas y sumarse al trabajo voluntario que realiza la Cruz Roja. No necesariamente arriba de una ambulancia. Tenemos la parte de servicios médicos, puede haber enfermeras, médicos, que pueden ser de manera altruista y voluntarios, regalarnos o donarnos parte de su tiempo dentro del área hospitalaria. Niños que pueden empezar a conocer los principios, la idiosincrasia de lo que es la Cruz Roja, para empezar a formar parte de este gran movimiento. Pueden acercarse a nuestras instalaciones, puede ser en Armenta y López número 700, y bueno, ahí podemos ver en dónde podemos ayudar. Cualquier persona que tenga ganas de ayudar lo puede hacer. Si quieres ser voluntario y estar arriba de las ambulancias, formarte como técnico en urgencias médicas, bueno, tienes primero que nada ser mayor de 18 años. Una vez que eres mayor de 18 años, poder inscribirte a la Escuela Estatal de Técnicos en Urgencias Médicas y de ahí poder estudiar la carrera, que son algunos meses en teoría, en aula, después vienen prácticas hospitalarias dentro de un hospital, finalmente vienen las prácticas arriba de ambulancias en una fase de aprendizaje y posteriormente viene lo que es el examen de certificación nacional, en donde, bueno, se evalúa los conocimientos de estos muchachos que ya pasaron durante un año por la escuela de técnicos, y es ahí donde ya se decide si estas personas están ya en posibilidades de subirse a una ambulancia como técnico en urgencias médicas y poder brindar la atención a la ciudadanía. ¿Qué necesita un joven, por ejemplo? ¿Necesita bachillerato concluido, secundaria? Así es, de preferencia, bueno, es el bachillerato concluido, estar físico sano, poder tener algunos documentos como es el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, el comprobante de estudios. Algunos requerimientos especiales que se les piden es un certificado médico con muy, muy, muy específico, puesto que la actividad que se realiza también lleva implícito un riesgo. Todos aquellos que estamos brindando los servicios de emergencias, llevamos implícito un riesgo también, ¿no? Sí, claro. Entonces debemos de constatar y ver que realmente las personas que van a estar arriba de las ambulancias se encuentran sanos. ¿Por qué? Porque, bueno, se presentan infinidad de situaciones en las que en algún momento, por ejemplo, una persona la cual pudiera sufrir a lo mejor de asma, de alergias a ciertos productos, bueno, definitivamente en algunos servicios es un poquito complicado que nos pueda ayudar. Sin embargo, no quiere decir que no pueda ser parte de Cruz Roja. Hay otras muchas actividades que se hacen dentro del área de socorros. Por ejemplo, la atención de los radios, los teléfonos, el despacho de unidades. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y bueno, lo importante sería aquí acercarse a la escuela estatal para poder conocer el plan de estudios, las materias que se llevan, las formas de evaluación en las que se realizan, los trabajos que tienen que realizar y sobre todo las prácticas que llegan a realizar. Tenemos convenios con algunos hospitales como el ISSSTE, como el Hospital Civil, como en algún momento se tuvo convenio con el Hospital de la Niñez. Entonces, estos jóvenes que entran al curso técnico en urgencias médicas van a estos hospitales a aprender el tratamiento y a observar lo que sucede después de que el paciente llega. Y esto les permite a ellos darse cuenta de qué tan importante es el trabajo que tiene que realizar el técnico en urgencias médicas en el área del accidente para poder llegar lo más estable posible al hospital y darle continuidad en su tratamiento. Y de ahí, bueno, como te decía, ya poder hacer las prácticas en ambulancias, y una vez que terminan y finalizan estas prácticas, se genera un examen de certificación nacional. Muy bien, datos importantes los que hoy nos comparten nuestros invitados de hoy, auditorio. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato
a Espacio Ciudadano. Transmitimos en la señal 152 de Easy. Vamos y regresamos.